con el auspicio de Centro de Formación Técnica CENCO. Presentamos Frecuencia 7 Noticias. Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Bienvenidos a esta edición central de Noticias en Frecuencia 7. Estos son nuestros titulares. Increíble pero cierto, amago de incendio afectó a la quinta compañía de bomberos de Curimón en horas de anoche. La inflamación de una estufa a leña habría sido la causal del siniestro. Estudiantes del Liceo Politécnico de San Felipe, Roberto Méndez, en toma indefinida. El lunes habrá un pronunciamiento en relación a sus demandas. Habla la telefonista que recibió llamado de la joven apuñalada en Santa María. Señaló que el tema fue bastante estremecedor con lo ocurrido. ¿Cómo están? Gusto de saludarles, bienvenidos. Parece una broma de los inocentes, pero anoche un amago de incendio casi destruye lo que es la quinta compañía de bomberos. Tal como revisamos en las imágenes, pasadas las 20 horas, y gracias a la presencia de voluntarios que se encontraban realizando una academia en la misma institución en Curimón, se pudo atender a tiempo lo que fue este amago de incendio. El sobrerecalentamiento de la tubería de esta estufa a leña produjo que el siniestro se iniciara en lo que es el entretecho de este salón contiguo a la quinta compañía de bomberos. El tema provocó alarma que obligó a la concurrencia de varias compañías de bomberos de San Felipe e incluso por algunos minutos estuvo cortada la ruta CH60. Al lugar también concurrió la gobernadora de San Felipe, Patricia Bofa, para tomar conocimiento de esta situación. Negó lo informado por el superintendente del cuerpo de bomberos, Julio Ardoa, se van a hacer acciones correspondientes para poder hacer obras que mitiguen lo destruido por parte de esta emergencia de bomberos. Bueno, en otras noticias, hasta el próximo lunes en toma indefinida se mantendrán los estudiantes del Liceo Roberto Méndez de la comuna de San Felipe. Ellos están luchando por una serie de demandas que esperan que la propia autoridad responda a la brevedad. Hasta el lunes se mantendrá en toma el Liceo Roberto Méndez de San Felipe. Estudiantes de enseñanza media tomaron esta determinación tras rechazar una serie de políticas que ha instaurado la dirección del establecimiento educacional. El vocero de los estudiantes señaló que tras reunirse con el alcalde de San Felipe, Patricio Freire, esperan una respuesta hasta el próximo día lunes, tema en que se mantendrá en toma el propio establecimiento educacional. Hoy día hemos tenido reuniones. Tuvimos una reunión con el director con el alcalde hoy día en la mañana, porque queríamos que vieran nuestros puntos, que queríamos arreglar cosas que son causas internas del liceo, no son externas. Queríamos recuperar el gimnasio, que nos presten más el teatro, porque la sala de clase hubo un tiempo que nos tuvieron pintadas y nosotros dijimos que las pintaran y no las pintaron durante la mitad del año. Pasaron las elecciones y las salas estaban pintadas. Entonces, porque viene gente del municipio, porque viene gente de otros lados, que es más importante, las pintan. O sea, nosotros que somos los que estamos todos los días aquí. ¿El tema del gimnasio no usa el gimnasio? Sí, lo usamos para hacer educación física, pero en otras actividades que queramos hacer no los prestamos el gimnasio. ¿Y el teatro tampoco? El teatro tampoco, para actos, cosas así. Pero queríamos ver una película, queríamos reunir dinero por el centro de alumnos y no nos dejaban. Y no, es que él como es diferente porque la respuesta que él nos da no nos sirve, porque siempre un sí, un no, no sabemos. Y él tiene como el mando, pues, y él tiene que saber. Y por eso cuando fuimos a hablar tuvimos que hacer la toma para que el alcalde no pusiera atención. Pero esa disposición del director pasa porque es subrogante. Sí, porque ahora vino, cuando tuvimos ayer una reunión, dijo que era el director. Pero no el director, hay que esperar hasta noviembre para que sepa que es el director o no el director. Y él no puede tener dos cargos. La toma se formalizó esta mañana encadenando las rejas del liceo, establecimiento educacional más antiguo del país, y para lo cual esperan un pronunciamiento de parte de la propia autoridad. En la intendencia de la quinta región se realizó lo que es el segundo consejo de seguridad pública para evaluar lo que son los 10 ejes programáticos de la estrategia. El coordinador regional, Leonardo Olmos, entregó los antecedentes en forma exclusiva a nuestro canal sobre el plan de acción que se va a estar desarrollando a nivel local. En la quinta región, en el gobierno regional, se realizó lo que es el segundo consejo de seguridad pública, que contó con la presencia de los gobernadores y diferentes representantes del Ministerio Público, Defensoría Regional, Carabineros y la Policía de Investigaciones, como asimismo el coordinador regional. Leonardo Olmos informó que hasta ahora
se han entregado todos los alcances del programa en cuestión. Como segundo consejo regional estamos muy contentos, no exististe así, debemos seguir trabajando fuertemente en el combate a la delincuencia, pero estamos bien el camino, cada institución involucrada, cierto, que participa en el Consejo Regional de Seguridad Pública, como las gobernaciones, el señor intendente, el fiscal regional, el defensor regional, carabineros, policía de investigaciones, seremía de justicia, senda, sename, están trabajando fuertemente, razón por la cual yo creo que ya a esta fecha tenemos aproximadamente un 55% de las metas cumplidas, faltándonos dos consejos de aquí a noviembre del presente año. Por su parte, la gobernadora de San Felipe resaltó lo que es el desafío y el compromiso por parte de esta autoridad y que va a estar focalizado en un mayor control para evitar el robo de especies en vehículos. Estamos viendo la cantidad de fiscalizaciones que vamos a estar realizando básicamente en lo que es el programa Chile Seguro, también campaña junto a carabineros de capacitación para los vecinos en el programa Alerta Hogar, en lo que es el autocuidado específicamente con lo que son el robo de accesorios de vehículos. Vamos a hacer una campaña que sea bastante amigable con la gente junto a Carabineros de Chile. Así que fue una reunión bastante productiva para ver las metas que tenemos que cumplir. Tenemos que llegar a todos los sectores, reunirnos, hacer una campaña bastante amigable con la gente de la provincia de San Felipe para que toda esta sensación de seguridad siga aumentando, la gente esté segura en sus casas, deje seguro su vehículo afuera para poder seguir avanzando por un país más seguro. La reunión se realizó en el cuarto piso de la Intendencia Regional. Corresponde al segundo Consejo de Seguridad Pública de la Quinta Región. Vamos a una pausa. Luego le contamos el relato estremecedor de la telefonista del SAMU que recibió la llamada de la joven mujer que fue apuñalada este año en la comuna de Santa María. Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias. Casa Grande trae este viernes 26 de julio al grupo La Noche, junto a Leo Rey en vivo. Y yo contigo y tú con él. Sí, La Noche en Casa Grande este viernes 26 de julio. Disfruta de ricas parrilladas, tablas y un gran bar. La Noche en vivo solo en Casa Grande. Y para bailar, Banda Impacto. Viernes 26 de julio, La Noche en Casa Grande. Reservas al 251-7921 o al 250-3320. La Noche este viernes en Casa Grande. Casa Grande para grandes eventos es una empresa de banquetería Bustamante. Covax es Chevrolet en San Felipe. Contamos con una amplia sala de ventas, con los mejores modelos Chevrolet y una atención personalizada, la cual atenderá a todas sus consultas. Un departamento técnico con la mejor tecnología al momento de chequear su auto. Y porque usted y su tiempo es nuestra preocupación, es que acá podrá agendar anticipadamente día y la hora de la reparación o mantención de su vehículo, aprovechando mejor su tiempo. Además, contamos con cafetería para hacer la espera más confortable. Esto y mucho más es Covax en San Felipe. Calidad, servicio y garantía. Visítenos en Avenida O'Higgins 62, teléfono 2513-220 en San Felipe. Covax, si tu meta es un Chevrolet. Ahora tu municipio en ahora un clic. Visita www.municipalidaddesanfelipe.cl. www.municipalidaddesanfelipe.cl. Noticias, informaciones, trámites. Ahora la Municipalidad de San Felipe más cerca de la comunidad. Visita www.municipalidaddesanfelipe.cl. Recuerda, www.municipalidaddesanfelipe.cl. Centro de Formación Técnica Senco los invita a participar de su año académico 2013 en las carreras de Técnico en Enfermería, Técnico en Prevención de Riesgo, Técnico Jurídico, Técnico en Análisis de Sistemas, Técnico en Minas, Técnico en Administración de Empresas. Contamos con laboratorios de computación totalmente equipados, laboratorio de enfermería con tecnología de última generación. Somos autónomos y reconocidos por el Ministerio de Educación. Centro de Formación Técnica Senco, formando técnicos de nivel superior. Hola, soy Juan Pablo. Y yo Cristian. La invitación es para que este martes y todos los martes nos sintonicen a contar de las 22:30 horas en este programa que hemos denominado Desinformados. El cual podrás ver a través del portal www.artevisioncanal.cl
y a través de Frecuencia 7. En este programa tocaremos diversos temas de índole local y de contingencia nacional de una forma diferente. Y la invitación es para que nos sintonices abordando temas nacionales, locales e internacionales. Así que ya lo sabes, todos los martes a contar de las 22:30 horas en Desinformados. Emergencia Aconcagua, una red de comunicaciones que informa al instante. Búscanos y únete en Twitter y Facebook. Emergencia Aconcagua, infórmate cada minuto lo que sucede en el Valle. Somos una red informativa de la provincia. Síguenos en Twitter y Facebook o visita www.emergenciaaconcagua.cl. Ustedes, jóvenes que han marchado, son mucho más que un partido. Son mucho más que un hecho electoral. Son verdaderamente la patria joven que se ha puesto en marcha. Amigas y amigos de Aconcagua, como presidente comunal de la Democracia Cristiana y como concejal de la Democracia Cristiana en San Felipe, quiero enviar un afectuoso saludo a los militantes de la Democracia Cristiana, simpatizantes y adherentes con motivo de un nuevo aniversario de nuestro partido. Somos un partido político con historia, con presente y sobre todo con un tremendo futuro para poder cumplir con Chile. Un afectuoso saludo, Basilio Muena. Este invierno estamos preparándonos para atenderte, porque Chile cuenta con Red en Acción. Con 49 nuevos consultorios y 19 hospitales. Contamos con 3.200.000 vacunas contra la influenza. Más de 1.300.000 niños se vacunaron gratis contra la infección por W135. Y 10 nuevos servicios de atención primaria de urgencia, más 10 servicios de urgencia rural. Estamos preparándonos. Prepárate tú también y elige prevenir la influenza y la infección por W135. Red en Acción Invierno 2013. Chile avanza con todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias. Muy bien, seguimos con más informaciones. En un relato estremecedor dio a conocer la telefonista del SAMU sobre el llamado telefónico recibido por Alicia Silva, quien falleciera víctima de múltiples puñaladas en su cuerpo por parte del padre de su hijo. Tal como informáramos en su debida ocasión, este femicidio se registró en el sector de El Llano, en la comuna de Santa María. Cadena perpetua para Hugo Palacios Parra, de 26 años de edad, quien el 6 de junio del año pasado, de 30 puñaladas, mató a su expareja Alicia Silva, de 20 años, en la Villa San Francisco del sector El Llano, en Santa María, está pidiendo al Ministerio Público en juicio oral. El pasado lunes, en el Tribunal Oral en lo Penal de San Felipe, después de un año de investigación, comenzó el juicio contra Hugo Palacios, autor del femicidio de Alicia Silva, la joven madre a quien apuñaló 30 veces en distintas partes del cuerpo, en un hecho que impactó al Valle de Aconcagua. La propia telefonista del SAMU Aconcagua relató lo que fue la llamada que en esa ocasión realizara Alicia Silva, pidiendo auxilio por el hecho acontecido. La verdad que fue una cosa así como entre mujeres, fue muy chocante, porque ella me dijo, me apuñalaron, ¿no? Me apuñalaron. ¿Cómo? Me apuñalaron. Y esto se fue dando nosotros tenemos un cuestionario, ¿ya? Que el cuestionario es dónde tiene las heridas, pero ella me entendió dónde estaba. Entonces después le volví a preguntar, ella me dijo que en todo su cuerpo, le hice las preguntas de rigor, con quién estaba. Y la verdad que nosotros no preguntamos mucho los nombres, pero cuando se da estos casos, que no son muy frecuentes aquí en la zona, cuando uno pregunta el nombre, la gente tiene una acogida mayor, se siente más acogida. Yo le pregunté el nombre de ella y luego le pregunté quién lo había hecho. Y le pregunté también si la persona había salido de la casa y si había niños. Se lo recuerdo muy bien. Ella se sentía muy quejumbrosa, muy quejumbrosa. Cuando me dijo que tenía en todo el cuerpo, ahí ya se dio que esto era grave. Yo tomé la solicitud, le dije que se mantuviera tranquila, que la iban a ir a ayudar. Y después nosotros hicimos lo que sigue el protocolo, llamar a carabineros. Y le conté que era una violencia intrafamiliar. En tanto, el jefe del SAMU, Claudio Guajardo, explicó cuál es el procedimiento y la forma de actuar de parte de la autoridad del SAMU.
Bueno, las preguntas clave ante situaciones de emergencia es primero saber qué le pasa a la persona, ¿cierto? ¿Cuál es su dolencia, su situación? La edad, si tiene algún tema de salud que esté manejándose en ese minuto también. Y el lugar, obviamente, el lugar de donde está ocurriendo la situación. No hay un límite establecido, pero procuramos, según los estándares internacionales, de que las llamadas de emergencia se resuelvan antes de 10 minutos, desde que se recibió la llamada hasta que la ambulancia llegó al lugar de los hechos. Por los antecedentes que se han expuesto hasta el momento en el juicio oral, Alicia Silva abiertamente era víctima de violencia intrafamiliar por parte de Palacios, quien tiene una personalidad antisocial, como definió un perito que testificó en el juicio oral, manifestando que este sujeto no es enajenado mental como intenta hacerse creer. Bueno, vamos a ir a otras informaciones porque el Club Eterno de San Felipe ya ha iniciado lo que es la administración por parte de la Municipalidad de San Felipe de la infraestructura que está ubicada en el sector de la Avenida Chacabuco con lo que es la Avenida Yungay en la comuna de San Felipe. La Municipalidad de San Felipe recibió las instalaciones del Club de Tenis, instancia donde el director del Departamento de Deportes, Danilo Peña, realizó un recorrido por el lugar constatando el estado en que se encuentra el recinto, además de efectuar el inventario. La entrega, realizada en esta fecha, permitirá al municipio contar con algunos días antes de hacer entrega del recinto al Club de Tenis Valle de Aconcagua, que se hará cargo en forma conjunta con la Corporación Edilicia del espacio, poniéndolo a disposición de toda la comunidad de San Felipe para la práctica de este deporte. Bueno, en la situación que estaría cualquier casa que te entregan después que los moradores no hayan estado durante 20 días o más. Creo que hay varias cosas que si bien es cierto el club nos deja, y en eso de todas maneras hay que agradecer que durante todos estos años el club de tenis también hizo crecer el tenis en San Felipe, pero en este momento nosotros nos encontramos con instalaciones que tienen algunas cositas que queremos arreglar. Si bien es cierto, las canchas ustedes las pudieron apreciar, yo creo que están como para jugar hoy día mismo, pero poniendo las redes, por supuesto que no las tienen, pero sin embargo pretendemos hacer algunos arreglitos, algunas cosas que tienen que ver con pinturas y algunos arreglos menores que nos van a permitir trabajar y poder tener las canchas en buenas condiciones para toda la población nuevamente. Como les esperamos partir el lunes inmediatamente, ya mañana, luego de toda la revisión del inventario, que obviamente para nosotros es completamente nuevo, porque estas instalaciones, todo el mundo sabe, estuvieron durante décadas en manos de un club. Por lo tanto, nosotros hoy día recién vamos a saber con qué partimos. Y en ese aspecto, el Club Deportivo Valle de la Aconcagua también, que es el nuevo club que va a trabajar en conjunto con nosotros en la administración de los campos, ya han hecho compras de bombas y de redes y de otros artículos e implementos para poder partir. Agregó el personero que al momento de recibir las instalaciones realizó un recorrido por el lugar con la idea de saber con qué cuenta concretamente el club en San Felipe. En otras noticias, esta mañana la Seremi de Bienes Nacionales, Paola Larroca, junto a la gobernadora Patricia Bofa y el alcalde Luis Pradera, estuvieron en la escuela Emma Lobos de Panquehue. Ahí se hizo entrega del uso de concesión gratuita de un terreno donde el propio establecimiento educacional podrá hacer obras de mejoramiento integral. Con la presencia de la Seremi de Bienes Nacionales, Paola Larroca y autoridades locales de la provincia de San Felipe, se realizó en la escuela Emma Lobos de la comuna de Panquehue lo que es la entrega de una concesión gratuita para el uso de un terreno aledaño, el cual podrá ser incorporado al establecimiento educacional. Al hacer uso de la palabra, el alcalde Luis Pradena agradeció el gesto diseñado por parte del Ministerio de Bienes Nacionales. Un poco más de 2.000 metros cuadrados para seguir creciendo en este establecimiento de la Escuela de Malobo en el sector de San Roque, con el fin de darle más espacio y para construir y hacer un proyecto de biblioteca y salas de profesores para seguir trabajando por la calidad de educación de nuestros niños. Mi fuerte en mi gobierno local siempre ha sido la educación, porque pienso que con educación los pueblos avanzan.
y la educación, la calidad de educación no tan solo en el aula, sino que en la infraestructura. En tanto, la Seremi, Paola Larroca, señaló que estos son avances importantes para lo que es la modernización de estos espacios. Bueno, con mucha alegría hemos hecho entrega de una concesión de uso gratuito por 5 años a favor de la ilustre municipalidad de Panquehue. Se trata de un terreno de propiedad fiscal que tiene una superficie de más de 1.800 metros cuadrados que va a permitir, ¿no es cierto?, a la municipalidad poder ampliar la estructura de esta escuela que le va a permitir un mejor lugar para desarrollarse a todos los niños, padres, apoderados. Por su parte, la gobernadora de San Felipe destacó lo que han sido los acuerdos alcanzados junto al gobierno regional y al Ministerio de Bienes Nacionales. Recordó que la semana pasada se hizo algo similar en Yayay y en San Felipe. Su matrícula en lo que es la educación municipal y también los resultados en las evaluaciones. Así que estamos muy contentos junto a la Seremi de Bienes Nacionales entregando esta concesión, que antiguamente el terreno era de carabineros, pero se hizo todo un proceso administrativo. Pero hoy día ya lo estamos entregando al alcalde de Panquehue, don Luis Pradena. La entrega de concesión a establecimientos públicos, organismos con personalidad jurídica, permite hacer las postulaciones a diferentes proyectos. Pausa, ya estamos con más noticias. Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias. COVAX es Chevrolet en San Felipe. Contamos con una amplia sala de ventas, con los mejores modelos Chevrolet y una atención personalizada, la cual atenderá a todas sus consultas. Un departamento técnico con la mejor tecnología al momento de chequear su auto. Y porque usted y su tiempo es nuestra preocupación, es que acá podrá agendar anticipadamente día y la hora de la reparación o mantención de su vehículo, aprovechando mejor su tiempo. Además, contamos con cafetería para hacer la espera más confortable. Esto y mucho más es COVAX en San Felipe. Calidad, servicio y garantía. Visítenos en Avenida O'Higgins 62, teléfono 2513-220 en San Felipe. COVAX, si tu meta es un Chevrolet. La noche. Casa Grande trae este viernes 26 de julio al grupo La Noche, junto a Leo Rey en vivo. Yo contigo y tú con él. Sí, La Noche en Casa Grande este viernes 26 de julio. Disfruta de ricas parrilladas, tablas y un gran bar. La Noche en vivo solo en Casa Grande. Y para bailar, Banda Impacto. Viernes 26 de julio, La Noche en Casa Grande. Reservas al 251-7921 o al 250-3320. La Noche este viernes en Casa Grande. Casa Grande para grandes eventos es una empresa de banquetería Bustamante. Centro de Formación Técnica 5 los invita a participar de su año académico 2013 en las carreras de Técnico en Enfermería, Técnico en Prevención de Riesgo, Técnico Jurídico, Técnico en Análisis de Sistemas, Técnico en Minas, Técnico en Administración de Empresas. Contamos con laboratorio de computación totalmente equipados, laboratorio de enfermería con tecnología de última generación. Somos autónomos y reconocidos por el Ministerio de Educación. Centro de Formación Técnica 5, formando técnicos de nivel superior. Emergencia Aconcagua, una red de comunicaciones que informa al instante. Búscanos y únete en Twitter y Facebook. Emergencia Aconcagua, infórmate cada minuto lo que sucede en el valle. Somos una red informativa de la provincia. Síguenos en Twitter y Facebook o visita www.emergenciaaconcagua.cl. Ustedes, jóvenes que han marchado, son mucho más que un partido, son mucho más que un hecho electoral, son verdaderamente la patria joven que se ha puesto en marcha. Amigas y amigos de Aconcagua, como presidente comunal de la Democracia Cristiana y como concejal de la Democracia Cristiana en San Felipe, quiero enviar un afectuoso saludo a los militantes de la Democracia Cristiana, simpatizantes y adherentes con motivo de un nuevo aniversario de nuestro partido. Somos un partido político con historia, con presente y sobre todo con un tremendo futuro para poder cumplir con Chile. Un afectuoso saludo, Basilio Muena. Este invierno estamos preparándonos para atenderte, porque Chile cuenta con Red en Acción,
con 49 nuevos consultorios y 19 hospitales. Contamos con 3.200.000 vacunas contra la influenza. Más de 1.300.000 niños se vacunaron gratis contra la infección por W135. Y 10 nuevos servicios de atención primaria de urgencia, más 10 servicios de urgencia rural. Estamos preparándonos. Prepárate tú también y elige prevenir la influenza y la infección por W135. Red en Acción Invierno 2013. Chile avanza con todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ahora tu municipio en ahora un clic. Visita www.municipalidaddesanfelipe.cl. www.municipalidaddesanfelipe.cl. Noticias, informaciones, noticias, trámites. Ahora la Municipalidad de San Felipe más cerca de la comunidad. Visita www.municipalidaddesanfelipe.cl. Recuerda, www.municipalidaddesanfelipe.cl. Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias. Bueno, en el tema político comienza a tomar ya carrera lo que son los diferentes candidatos a consejeros regionales. Recuerden que este año la elección es popular, o sea, usted, que tenga derecho a voto, podrá elegir los CORES o consejeros regionales que hasta ahora los elegían los concejales en ejercicio. El actual concejal Mario Soto Liquio señaló que presenta su renuncia al cargo de concejal a contar el próximo 15 de agosto para presentar oficialmente su candidatura a CORE. El concejal del PPD, Mario Soto Liquio, formalizó que el próximo 15 de agosto presentará su renuncia al Consejo Municipal para presentar su nombre como candidato al gobierno regional en las elecciones fijadas para el mes de noviembre. De esta forma, el personero adelantó que hay avances más que importantes en torno a la materia. La decisión está tomada, yo me he inscrito internamente para representar al Partido por la Democracia en las próximas elecciones de consejeros regionales, el noviembre, el mismo día en que se elige a presidente y parlamentario. Y de acuerdo al calendario y a las exigencias de la ley, yo tendría que estar abandonando mi responsabilidad de concejal allá por el 14, 15 de agosto, porque uno el 17, que es el día de la inscripción oficial en el CERVEL, tiene que ya haber hecho abandono de su función, de su responsabilidad como concejal. Esto es un trámite burocrático, el Consejo tiene que tomar conocimiento de mi renuncia, pero no tiene que ni aceptarla ni votarla, sino que solo tomar conocimiento. Yo estoy muy esperanzado, creo que la experiencia que me han entregado estos 12 años de concejal me habilita para llegar al Consejo Regional con las nuevas responsabilidades que el Consejo Regional va a tener, con el instrumentario, con la experiencia, con los conocimientos que aseguran que voy a ser, creo, un buen representante de los intereses de la provincia de San Felipe en el Consejo Regional. Eduardo León, evidentemente, si yo soy el candidato, Eduardo León no iría. Él expresó que no estaba en condiciones de, que no estaba dentro de sus planes políticos y personales ir a la reelección. Y por lo tanto, el partido me ha planteado la necesidad y la posibilidad de que yo lo represente en estas elecciones. ¿Cuándo tú entregas la renuncia al Consejo? Yo creo que el 13, 14 de agosto. No quiero perderme las celebraciones de aniversario de la ciudad. Creo que es un buen cierre. Yo estoy muy contento de la labor que cumplí como concejal. Soto Liquio recalcó en todo caso que su postulación es representando al Partido por la Democracia, para lo cual ha formalizado su renuncia al Consejo Regional. Vamos a una pausa. Están ya disminuyendo las bajas temperaturas en gran parte del Valle de Aconcagua. Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias. La noche. Casa Grande trae este viernes 26 de julio al grupo La Noche, junto a Leo Rey en vivo. Y yo contigo y tú con él. La Noche en Casa Grande, este viernes 26 de julio. Disfruta de ricas parrilladas, tablas y un gran bar. La Noche en vivo, solo en Casa Grande. Y para bailar, Banda Impacto. Viernes 26 de julio, La Noche en Casa Grande. Reservas al 251-7921 o al 250-3320. La Noche, este viernes en Casa Grande. Casa Grande, para grandes eventos, es una empresa de banquetería Bustamante. Centro de Formación Técnica 5 los invita a participar de su año académico 2013 en las carreras de Técnico en Enfermería, Técnico en Prevención de Riesgo, Técnico Jurídico, Técnico en Análisis de Sistemas,
técnico en minas, técnico en administración de empresas. Contamos con laboratorio de computación totalmente equipados, laboratorio de enfermería con tecnología de última generación. Somos autónomos y reconocidos por el Ministerio de Educación. Centro de Formación Técnica CENCO, formando técnicos de nivel superior. Hola, soy Juan Pablo. Y yo Cristian. La invitación es para que este martes y todos los martes nos sintonicen a contar de las 22:30 horas en este programa que hemos denominado Desinformados. El cual podrás ver a través del portal www.artevisioncanal.cl y a través de Frecuencia 7. En este programa tocaremos diversos temas de índole local y de contingencia nacional de una forma diferente. Y la invitación es para que nos sintonices abordando temas nacionales, locales e internacionales. Así que ya lo sabes, todos los martes a contar de las 22:30 horas en Desinformados. Son mucho más que un hecho electoral, son verdaderamente la patria joven que se ha puesto en marcha. Amigas y amigos de Aconcagua, como presidente comunal de la Democracia Cristiana y como concejal de la Democracia Cristiana en San Felipe, quiero enviar un afectuoso saludo a los militantes de la Democracia Cristiana, simpatizantes y adherentes con motivo de un nuevo aniversario de nuestro partido. Somos un partido político con historia, con presente y sobre todo con un tremendo futuro para poder cumplir con Chile. Un afectuoso saludo, Basilio Muena. Este invierno estamos preparándonos para atenderte, porque Chile cuenta con Red en Acción. Con 49 nuevos consultorios y 19 hospitales. Contamos con 3.200.000 vacunas contra la influenza. Más de 1.300.000 niños se vacunaron gratis contra la infección por W135. Y 10 nuevos servicios de atención primaria de urgencia, más 10 servicios de urgencia rural. Estamos preparándonos. Prepárate tú también y elige prevenir la influenza y la infección por W135. Red en Acción Invierno 2013. Chile avanza con todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ahora tu municipio en ahora un clic. Visita www.municipalidaddesanfelipe.cl. Noticias, informaciones, noticias, trámites. Ahora la Municipalidad de San Felipe más cerca de la comunidad. Visita www.municipalidaddesanfelipe.cl. Recuerda, www.municipalidaddesanfelipe.cl. Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias. Centro de Formación Técnica CENCO presenta el informe del tiempo e indicadores económicos. Muy bien, llegamos al final de las noticias. Gracias por estar en sintonía. Recuerde, mañana jueves, 21 horas con 30 minutos. Gracias, buenas noches. Con el auspicio de Centro de Formación Técnica CENCO. Hemos presentado Frecuencia 7 Noticias.